patres et filii et spiritus sancti. Lección 13 tal Hofer. Esta técnica es bastante simple, pero es muy interesante porque se presenta en diferentes tratados de Messer y es el tajo directo al brazo de nuestro oponente. En algún momento también en el Glasgow habla de cómo puedo utilizar esta técnica o una técnica muy similar en caso de que tenga que desenfundar mientras mi oponente me está atacando. Un dato muy importante es que requiere de un ataque muy amplio, un ataque muy abierto. Si el ataque es corto o es bajo, esta técnica no funciona. Únicamente va a funcionar cuando el ataque viene desde arriba. Si a tu oponente le gusta utilizar ataques muy muy amplios, esta es la defensa que tendrás que utilizar. El inicio es el mismo. Una vez más, tal Hofer no nos da ningún otro indicio de que tengamos que iniciar en ninguna otra posición, además de que esta técnica se mueve directamente desde las dos posiciones que nos da el inicio, que es la guardia alta para mi oponente o mi compañero y la guardia baja para mí. La segunda placa, que es la que viene la técnica, lo que vamos a ver es un tajo al brazo. Entonces mi oponente ataca y vamos a ver un tajo aquí directamente. Algo interesante, si revisamos con detenimiento de la placa, vamos a ver que el paso parece ser que lo está dando en esta dirección. ¿Okay? Sin embargo, mecánicamente vamos a ver que esto es un ángulo muy débil y además contradice en cierto sentido lo que pasa en la última placa, que es un golpe del otro lado. Entonces, en este caso me voy a salir ligeramente de lo que hay en la ilustración y me voy a mover en la dirección opuesta. En lugar de moverme hacia mi izquierda como está ilustrado, me voy a mover hacia mi derecha. Queda la duda de si hay algo más que tal Hofer estuviese buscando al ilustrar el paso hacia la izquierda o si es un error en la ilustración. Pero desde el punto de vista mecánico, biomecánico, lo que queremos sentir y terminar haciendo, tiene mucho más sentido movernos hacia la derecha. Entonces, comenzamos abajo. Nuestro oponente comienza arriba, como dije, tiene que ser un golpe alto y cuando él ataca yo doy un pequeño paso de salida hacia mi derecha y recibo con mi filo en la muñeca. A partir de aquí, este golpe va a bajar por pura inercia y eso va a ser suficiente para que cortemos y desde esta posición vamos a golpear en la cabeza, que es congruente con lo que estoy buscando tal como. Pero aquí es algo muy interesante porque la última ilustración tiene al oponente tal como en el piso sin mano y boca abajo, lo cual es bastante extraño porque no encontramos ninguna situación bajo la cual te corte la mano y tú vayas directamente al piso. Es la forma en la que lo ilustró, difícilmente va a pasar. Aquí una vez asumiendo que hay algún otro mensaje que quizás tal vez estaba queriendo dar o simplemente está dramatizando la acción, en una acción un poquito más real, suponemos que tu oponente no va a ir directamente al piso y tal vez tampoco pierda por completo la mano. Pero el tajo es suficientemente profundo como para que tú puedas continuar y hacer el golpe del otro lado. Lo hacemos una vez más para cerrar.